Muy queridos hermanos sacerdotes, estimadas autoridades, muy queridos todos, hermanos y hermanas en el Señor. Ánimo, hemos escuchado por tres veces al profeta Ageo. Ánimo, porque el Señor está con nosotros. Ánimo, pueblo, que el Señor no nos deja. No temáis. Por eso esta tarde nos reunimos en la confianza plena, puesta en el Señor que está con nosotros. Un atardecer parecido al de aquellos caminantes de Emaús para, como ellos también, hablar con el Señor, escuchar su palabra y suplicarle: quédate con nosotros. La noche está cayendo, se nos echan encima las sombras de la noche. Nos reunimos en medio del camino de la vida como aquellos discípulos, tal vez un tanto desconcertados y perplejos por lo que nos pasa, sin claridad suficiente en el horizonte hacia dónde ir, pero con la certeza de que no estamos solos, que alguien va con nosotros. Esta tarde, como cristianos, nos reunimos para orar, más aún, para celebrar la Eucaristía, la gran oración que la Iglesia, misterio de unidad y comunión, dirige al Padre por medio de Jesucristo. Sentimos la necesidad de ver más claro, de que se nos abran los ojos, de suplicar la ayuda y el favor de Dios sobre nosotros, sobre todos y cada uno de los hombres, sobre la sociedad y sobre la Iglesia, sobre España y el mundo entero, sobre nuestras familias y sobre nuestros pueblos, con sus dificultades y sus inquietudes. En momentos difíciles y cruciales, como los que atravesamos, surgen espontáneas las palabras del Salmo: levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor. Los gozos y las esperanzas, las tristezas y los sufrimientos de los hombres son también de la Iglesia y los hace suyos. Son también de nosotros, los que creemos en Dios y en su Hijo Jesucristo. Nada que sea verdaderamente humano le es ajeno a Jesús, el Hijo de Dios, que se ha hecho hombre y ha asumido todo lo humano menos el pecado. Nada ajeno a Jesucristo y a su humanidad, que es la nuestra. ¿Quién se atrevería a decir, sensatamente, que le es ajena a la Iglesia la situación delicada que atravesamos, que no le importa? ¿Quién se atrevería a decir que los sufrimientos que en estos tiempos, los dolores, las expectativas o las tensiones entre los hombres, o que no debe meterse en estas cuestiones de la situación actual en nuestra patria, que a la Iglesia no le importa? Verdaderamente, son situaciones muy humanas, con muchísimas connotaciones profundamente humanas y con tantísimas repercusiones y graves consecuencias humanas que afectan tan directamente a lo más serio del hombre, como son las relaciones con nosotros, como es la convivencia, como es la historia común de un pueblo de siglos. Esto lo puede olvidar nuestra madre. Aquí habéis muchas madres. ¿Quién de vosotras se olvidaría de estos sufrimientos y de la división que en estos momentos estamos viviendo? Dios escucha el clamor de su pueblo. Esta es verdad de nuestra fe. Lo hemos escuchado en el profeta Ageo. La oración es el signo del hombre que cree. Y como personas que creen, venimos ante Dios
para expresarle nuestra confianza en Él, la profesión de fe en Él, que sabemos que todo lo puede, porque es amor infinito y misericordia sin límites que no se agota y que se renueva sin cesar. No es un acto político el que estamos participando, es un acto estrictamente de fe en Dios, acto profundamente cristiano, acto de religioso, de adoración a Dios, Padre misericordioso y todopoderoso, en quien confiamos plenamente y de quien esperamos la salvación, la luz, la sabiduría para saber y hacer lo que es grato a sus ojos. Y lo que es grato a sus ojos siempre será el amor, no el odio, la unidad, jamás la división y el enfrentamiento, la razón y la verdad. ¡Qué alegría! ¡Qué dulzura convivir los hermanos unidos! ¡Qué tristeza, sin embargo, cuando acontece lo contrario! Dios quiere esto, unidad. Es lo que le es grato, aunque nos empeñemos en obrar lo contrario, por razones que nada tienen que ver con el Evangelio. Hay muchas personas sufriendo, y mucho, por diversos motivos, también por lo que sucede en España, por su unidad amenazada, y esos sufrimientos, de manera impredecible, pueden agravarse, desgraciadamente. En estos momentos se abre para nosotros la gran promesa y esperanza, que no es otra que el amor de Dios, que no nos deje en la estacada, que ha manifestado su amor hasta el extremo, y lo ha manifestado en Jesucristo, el Mesías de Dios, el Hijo de Dios vivo, el Señor de la historia. Él verdaderamente hace suyos nuestros sufrimientos y nuestras perplejidades. Pero en estos momentos, de verdad, decimos, el auxilio nos viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Él, con su infinito amor, está ahí, sufriendo con los que sufren, asumiendo las angustias de los de siempre, los pobres, los últimos, los que no tienen ningún poder, los que nadie tiene en cuenta en estas circunstancias, los que no tienen culpa alguna y van a soportar más que nadie las consecuencias de una división en las que se empeñan algunos ebrios de poder. Por eso es preciso orar, orar unos por otros, orar como la mayor prueba de caridad y cercanía nuestra, orar por España, orar por la totalidad de sus pueblos y de sus gentes, y orar como esa manifestación de caridad y de misericordia, de cercanía nuestra, como lo mejor que podemos hacer por todos cuantos formamos este noble y gran pueblo de España, gestado durante siglos en unidad verdadera. La gran manifestación de caridad, de solidaridad y cercanía, de justicia para con la totalidad de nuestro pueblo, es que elevemos nuestra plegaria y clamemos desde lo hondo al Señor, todopoderoso e infinito en su compasión, que tenga piedad y nos bendiga. Y su bendición es amor y paz, justicia y comprensión, ayuda y colaboración, que esté al lado de todos para que haya cordura, razón, sabiduría y reconciliación en estos momentos entre todos. ¿Cómo necesitamos esa cordura en estos momentos? Esa sabiduría que procede de Dios. ¿Qué sabiduría? Para amar, para unir, no para dividir. Que Dios muestre su bondad, nos muestre su favor, como nos lo ha mostrado de manera tan admirable e incomparable en el Hijo suyo enviado en carne a los sufrimientos, a los hombres, a los que no desdeña de llamarlos hermanos, cuyos sufrimientos ha asumido y cuya muerte y destrucción ha vencido con su cruz y resurrección. Que ilumine su rostro sobre España entera y que
hallemos en Él toda gracia, auxilio, esperanza y consuelo. Que a todos, sin exclusión de nadie, nos conceda convertirnos a Él, volver a Él, que disipe la ceguera que nos impide ver la viga en nuestro ojo, que no vivamos de otra manera que confiando plenamente en su misericordia, que siempre es grande y fiel, que nunca falla. Que no dejemos de hacer su voluntad, que es como Jesús reza en la hora suprema de su verdad. En la hora suprema de su verdad, su oración es que seamos uno como Él y el Padre son uno. Es la hora de la verdad, es la hora de la decisión. ¿Por qué se extrañan de que nos recemos por eso? Para que todos seamos uno. Lo hace el Señor y lo hace en la hora suprema de su vida, en la hora suprema de su gesto de entregar su vida por nosotros. Que nos conceda su espíritu de sabiduría, espíritu de amor, de perdón, de reconciliación, de unidad. Cada uno los oían hablar en su propia lengua, dice el libro de los Hechos en Pentecostés. La misión de Jesús fue reunir a los hijos de Dios dispersos, llevar a cabo el perdón del pecado que divide e implantar la reconciliación y la paz. Babel, por el contrario, es dispersión, separación, división, enfrentamiento, incapacidad para el entendimiento, incomunicación, violencia y pérdida de libertad. Subrayo esto, pérdida de libertad. Por eso, hermanos, celebramos la Eucaristía, sacramento de unidad, porque de ella brota el amor, la misericordia, la paz, la unidad. La ofrecemos por España, por sus pueblos, sin excluir a ninguno, sus gentes, por los responsables de la cosa pública, por los que sufren y pagan cuando se siembra división y enfrentamiento, que son siempre los más pobres, en los que tendríamos que pensar por encima de todo, porque con ellos se identifica el Señor. Que la Virgen María, Madre de todos, la que se nos dio en el pie de la cruz, que ella nos ayude, que ella haga que sus hijos verdaderamente vivamos con esperanza, la esperanza que brota del costado abierto de su Hijo para reunir a todos los pueblos en una unidad. Que así sea.